Saludos, gente. Seguimos con El Teatro Está de Moda y le vamos a preguntar al elenco de Dalí cómo se están preparando para representar un personaje de la historia del arte. Chécate esto. Preparar un personaje como Salvador Dalí, donde toda la información que se tiene es de el Salvador Dalí adulto y de la historia de Salvador Dalí de los 18 años hasta los 26, pues se conoce muy poco, solamente pues las cartas que le escribía Lorca. Toda la información de información visual como fotografía, y pues a base de eso pues he creado el personaje, y en adición pues viendo el Dalí adulto y llevando todas esas inseguridades del Dalí adulto, llevándolas a un punto prácticamente de la exageración, y a base a eso pues este personaje se ha ido. Le hemos dado bien. La preparación para esta obra ha sido bien ardua. Hemos tenido muchas horas de investigación inicial antes de comenzar el proceso. Interpretar unos personajes, obviamente, históricos que ya existieron, importantísimos, y como actores pues tenemos que interpretarlos lo más fiel posible. Yo estoy bien ansioso ya de estrenar, ya por lo que nos dicen, ¿no? Por lo que sentimos nosotros los actores, la producción está fantástica y yo sé que el público se la va a disfrutar muchísimo. Así que invitamos a todo el público que se dé cita. Bueno, pararse en un escenario siempre es una gran responsabilidad. Encima de eso estás haciendo un personaje de la historia, un personaje que existió y que la gente conoce, la responsabilidad. Obviamente eso conlleva un estudio, leer mucho, dejarse llevar por una persona que sabe, como en este caso Adriana Pantoja, que se ha estudiado la vida de estos tres personajes desde que nacieron hasta que murieron, y entonces pues confiar en ese conocimiento que ella tiene y tratar sobre todo de hacer ese personaje lejano al ícono o a la leyenda que todos tienen en la cabeza de lo que representa, y tratar de buscar el lado humano, tratar de hacer una persona como cualquier otra. Lo único que con estas características, ¿verdad?, de este personaje o de este cineasta como era Luis Buñuel.